Recién escribí el minuendo 8987. Ahora tengo que restar el sustraendo 2873. Vean cómo se hace. Comenzamos a restar el 2, que es 2000. Para eso saco 2 en la resta sequita. Saco 1000, 2000. Ahora voy al 8 del 2873. Tengo que sacar 8. Saco 5, 6, 7, 8. Eso significa que saqué 800. Ahora voy al 7. Tengo que sacar 70. Saco 50, 60 y 70. Me falta por último sacar el 3. Pero como no tengo las cuentas para sacar el 3 en las cuentas lilas, Saco 5 y agrego 2. Ese significa que saqué 3. Y ahí ya tengo el resultado. Escribo con lápiz. 7 menos 3, 4. 8 menos 7, 1. 9 menos 8, 1. 8 menos 2, 6. 6114. Y en el abaco japonés está acá. 6000. Acá está 100 diez y cuatro seis mil ciento catorce ahora voy a restar el ocho mil novecientos sesenta y cuatro menos el cinco mil setecientos ochenta y seis tengo que escribir primero el minuendo ocho mil novecientos sesenta y cuatro comienzo por el ocho colocando ocho mil coloco cinco mil

Ahora tengo que restar el sustraendo 5.786. 5.786. Resto 5.000, saco 5.000. Resto 700, saco 500. 600, 700. Saqué los 700. Pero ahora tengo problema acá. Si tengo que sacar el 8 de 5.786. No tengo en las cuentas verdes para sacar 8. Entonces, ¿qué hago? Saco 10 y agrego 2. Ahí saqué 10 y agregué 2. Si yo saqué 10 y agregué 2, significa que saqué 80. Que es este 8 que está acá, que es 80. Ahora, por último, me falta eh, sacar 6 en la resta. Y pasa lo mismo que en el caso anterior. Si yo saco 10 y agrego 5, ahí significa que saqué 5. Saqué 5, pero yo quiero sacar 6, entonces saco uno más. Ahí saqué 6. Y ahí está el resultado. Hago con el lápiz. 4 menos 6 es, sería 14 menos 6, 8. El 6 quedó en 5.

Ahora vamos a restar el 3.419 menos el 1.540. Primero escribimos el minuendo 3.419. Comenzamos con el 3. Colocamos 3.000, 1.000, 2.000, 3.000. Ahora escribo el 400, 100, 200, 300, 400. Ahora escribo 10 y el 9, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí escribí el 3419 que es el minuendo. Ahora voy a escribir el sustraendo que es 1540. Tengo que quitar 1000. Entonces ahí saco 1000. Ahora me voy al 500, al 5 de 1540. Tengo que sacar 500. Como yo miro en las cuentas color celeste, no puedo sacar 500. Saco 1000 y agrego 500. Si yo saqué 1000 y le agregué 500, significa que saqué 500. Ya tengo el 5 sacado del 1540. Ahora voy al 4. El 4 es... 40, si miro, no puedo sacar las cuentas allí en 40. Entonces, ¿qué hago? En vez de sacar 40, saco 100. Saco 100 y le agrego 50. Eh, quité 50, eh, tengo que agregar 10 para quitar 40. Y ahí me queda el resultado. Ya sé con lápiz. 9 menos 0 es 9.

28. Ahí tengo 4.528. Ahora tengo que restar el 3.999, o sea que tengo que quitar todo el sustraendo. Comienzo con quitar el 3 del 3.999, que es 3.000. Saco 1.000, 2.000, 3.000. Ahora, para sacar el 9 de la posición. De las centenas, no tengo para sacar 9 en esta columna de la centena. Entonces, ¿qué recurso tomo? Ocurre que puedo sacar eh, 1000, saco 1000 y agrego 100. Ahí significa que saqué 900, porque este primer 9 corresponde a 900. Saqué 1000 y agregué 100, significa que saqué 900. Ahora voy al otro 9. Ahí es 90. No tengo para sacar 90. Hago el mismo recurso. Saco 100. Saco 100 y agrego 10. Ahí saqué 90. Y para el último 9, 9 unidades. No puedo sacar 9 unidades. Hago lo mismo. Saco 10 y agrego 1. Significa que si saco 10 y agrego 1, significa que saqué 9. Y ahí está el resultado que hacemos con lápiz. 18 menos 9, 9. El 2 quedó en 1, queda 11 menos 9, 2. El 5 quedó en 4, queda 14 menos 9, 5. El 4 quedó en 3. 3 menos 3, 0. Si nosotros miramos en la posición del resultado en el abaco japonés, en las unidades de 1000 tengo 0. En las centenas tengo 500, tengo el 5. En las decenas tengo 2, que sería 20. Y en las centenas tengo completo, que es 9. Sale quinientos veintinueve el resultado.